La Generalitat de Catalunya, amb el govern de CiU com a factor principal en les retallades socials que estan patint, es nega a acceptar que els canvis sanitaris hagin causat perjudicis en la salut de la població. No obstant, la seguretat de CiU, casos que aquests dies han sortit a la llum, no afavoreixen el seu discurs. La sanitat està patint molt i, com a defensa, a més de la vaga, dia a dia es produeixen accions. Entre d'altres, trobem la vetlla per la sanitat pública que es va fer la passada nit del 17 de novembre a la plaça Sant Jaume o la manifestació convocada per la CGT i diferents assemblees de treballadors indignats a les 12 del migdia a plaça Universitat. La nit de vetlla a plaça Sant Jaume va plegar unes 200 persones la matinada del 17 de novembre en una nit de molt moviment reivindicatiu pel centre de Barcelona. A l'endemà, la CGT, que havia convocat una jornada de vaga general per a tots els treballadors sanitaris, va reunir unes 300 persones a plaça Universitat. Amb l'entrapa del xoriço a la mà, la manifestació va acabar a les portes de l'ICS. Queríamos reunir a toda la gente que está preocupada por el futuro de la sanidad pública pues para demostrar que estamos muy preocupados, muy tristes, muy cabreados por lo que está pasando y queríamos mostrarlo un poco y estar juntos. La situación está jodida, está bastante mal, la verdad. Estamos retrocediendo a marchas forzadas y un poco pues las cosas que habíamos conseguido mejorar pues se está perdiendo y la verdad es que empieza a ser bastante preocupante para nosotros como trabajadores. Para los usuarios más, pero lo que pasa es que no sé si... Supongo que el que lo sufre se da cuenta y el que no lo sufre pues aún no ha acabado de enterarse. Reivindicando una sanidad pública de calidad y nuestro derecho a la vida. Vamos a empezar a ir hacia el ICS, porque tenemos unas cuantas explicaciones también que pedir en el ICS. Como sabéis, en esta semana pasada ha habido una persona, ha salido en la prensa, que ha muerto por culpa de las retalladas de Convergencia y por culpa del señor Boi Ruiz. Y vamos a ver si conseguimos que alguien de una institución pública, porque esa persona pasó al parecer por 4 hospitales públicos, nos da alguna explicación. De acuerdo, o sea, vamos yendo hacia allá y allí, una vez allí, nos volvemos a juntar y vamos viendo sobre la marcha. Thank you.